Que fueron encontrados allá en, en Miami, en la Florida. Y sobre todo porque no todavía se había pronunciado el gobierno del de Salvador al respecto. Y ya se habla también de una petición que harán diputados al mismo FBI para pedir más información. ¿Cuál sería su eh, análisis al respecto o su valoración? Yo, la verdad, no, no nos pronunciamos como, como gobierno del de Salvador por una sencilla razón y es simple de esencia. Si nosotros hubiéramos comprado los ventiladores, los respiradores artificiales, nosotros lo hubiéramos comprado a una empresa, y por algún motivo se hubieran atrasado, ya sea por un robo allá en, la, en el país de procedencia o porque la fábrica no lo sacó a tiempo, pues evidentemente lo primero que hubiéramos hecho es un reclamo. Mire, ¿cómo es posible que lo, ustedes se dijeron que iban a venir tal día y se atrasaron? Pero cuando un gobierno nos da un regalo, pues yo creo que lo más absurdo sería reclamar, ¿no? Es decir, nos envían 250 respiradores artificiales sin cobrarnos nada, ni por el transporte, ni mucho menos por el equipo, ni por nada. Lo recibimos, les agradecemos, nos prometen que van a venir más, luego viene otro cargamento, tienen un problema allá, o sea,. Nosotros no manejamos la policía de Florida, ninguna de las policías de Florida, ni la de Miami, ni la de ningún lado. Entiendo que asaltaron a la compañía de carga, ni siquiera fue al gobierno. Tuvieron un problema allá, lo resolvieron. El FBI, como tú bien lo mencionaste, lo resolvió, eh, recuperó los, los, los respiradores que se habían robado allá, unos delincuentes allá. Y pues nosotros no teníamos por qué pronunciarnos. Sería una, una mala educación de parte de nuestro gobierno. Está reclamándole al gobierno de Estados Unidos por algo que nos van a regalar. Viene el segundo cargamento y aquí está. Y luego en, ya recuperaron los otros ventiladores, respiradores. Incluso si no los hubiesen recuperado, me dijo el embajador, si no los recuperamos igual les mandamos otros. Pero vamos a tratar de recuperarlos. Bueno, nos avisaron que ya los habían recuperado allá en Estados Unidos, el FBI allá. Y entonces yo le dije, bueno, muchas gracias. Y bueno, van a venir pronto y vamos a hacer otro, otro acto de entrega. Pero a mí, lo que más, a mí lo que más me sorprendió fue: nosotros no íbamos a poner una postura oficial porque era absurdo de parte nuestra no poner una postura oficial. Cuando empecé a ver algunos periodistas, analistas, eh, diputados, decir y acusar, la diputada Cristina Cornejo incluso acusó al gobierno, dijo que era un caso, nuevo caso de corrupción del gobierno yo dije bueno voy a responder porque es tweet ¿verdad? No, no, me voy a dejar así y de repente el diputado Rodolfo Parker en la comisión especial que está investigando así le han puesto ellos los fondos del COVID y, y dice vamos a pedirle información al FBI que le informe a esta comisión especial porque qué se cree de verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI o sea el tipo está desquiciado de verdad está desquiciado. Y, empiezan, y lo peor que yo pensé que iba a ser una propuesta de un desquiciado. ¿no? Pero de repente tiene los votos en la comisión y aprueban. En la comisión de la Asamblea Legislativa aprueban exigirle al FBI que le envíe la información de qué pasó con los respiradores que se robaron en Estados Unidos. Miren, yo creo que tenemos... Hay una cosa es... Hay diputados loquitos, ¿verdad? Pero otra cosa es ser demente. Y de verdad, yo creo que estamos viendo gente demente en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible? Están reclamando al gobierno de Estados Unidos porque tuvieron un problema en los Estados Unidos del cual no tiene nada que ver en El Salvador, más que nosotros éramos los beneficiarios. Vamos a ser los beneficiarios, somos los beneficiarios. Y yo no entendía, de verdad. Yo dije, qué extraño, ¿por qué están haciendo esto? Además, van a enojar a, a, a los, al gobierno. No al embajador, que es risueño, y, sino al gobierno de Estados Unidos de repente a decir: miren, estos señores, ya no les mandemos nada. O sea, creo que es el único país que reclama porque le donan. Y yo no entendía qué pasaba. Decía, ¿cómo es posible que están haciéndole ese daño a nuestro país? Porque es un daño en nuestra imagen internacional, es un gran daño. Cuando nos quieren donar otra cosa, se la van a pensar dos veces. O sea, esta gente nos está fiscalizando, que qué pasó, que por qué, que por qué nos tardamos, que por qué no encontramos a los ladrones rápido, que por qué no recuperamos rápido, que por qué no le dimos más seguridad a los furgones. Yo pensaría dos veces en donar un país así, gracias a Dios. Espero que el gobierno de Estados Unidos sepa porque esos diputados ya se van. Entonces, el punto, ¿cuál es? No, no, no representan al El Salvador. El Salvador está agradecido con el gobierno de Estados Unidos por este donativo. Y el, y el gobierno de El Salvador, que somos el único ente autorizado para hablar en nombre del país, ya sea a través del presidente o a través de Cancillería o a través de nuestras eh, sedes diplomáticas, nosotros, el, el pueblo de El Salvador está agradecido con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos por estos donativos. Y no hacemos ningún reclamo por ningún problema que ellos hayan tenido. Es más, nos solidarizamos con ellos por cualquier problema que hayan tenido allá en los Estados Unidos. Pero para terminar con tu primera pregunta, yo no entendía qué que pasaba, porque estaban haciendo algo tan absurdo que obviamente les va a costar incluso su imagen y todo. Quiero que ya casi no tienen, pero algo tendrán con alguna gente que todavía les cree un poquito. Y entonces, después entendí qué pasaba por ellos. Ellos siempre se han robado las donaciones. Entonces, ellos no entienden cómo es que no nos estamos robando las donaciones. Por eso hay un dicho que dice: el ladrón juzga por su condición. Es decir, en la mente de un ladrón, como o, o, o homicidas o encubridores de homicidas, como casi todos los que están ahí, porque es cierto, y no lo digo yo, hay casos abiertos, hay casos que no han prosperado porque le han, los han cubierto el fuero, no porque estuvieran ya en la cárcel. Y en la mente de ellos, que siempre se han robado las donaciones, que se robaron las donaciones de los terremotos, que se robaron el abono, incluso yo recuerdo que hubo un país que nos condicionó una donación de leche y pidió que para enviarnos leche la iba a enviar color verde. O sea, le iban a poner colorante a la leche. No, no es nuestro gobierno, por supuesto, antes. No sé si recuerdan eso de la leche verde. Le iban a poner un colorante. Dijeron que, decían que estaba vencida, que nos habían mandado leche vencida, y no fue eso, sino que el gobierno que nos donó, que no fue el de Estados Unidos, fue un, un país europeo, nos donó una leche con colorante, porque aquí la leche que donaban la vendían y aparecían en los supermercados. Y claro, decían chiquito, donado, pero nadie leía eso, la gente las compraba, la leche donada, y no llegaba a la gente que iba a ser regalada, la vendían a precio normal. Entonces este país dijo, queremos donarle al Salvador, pero ¿cómo hacemos para que no se la roben? Entonces a alguien en ese país se le ocurrió pintémosla de verde, un colorante no, no dañino para la salud, para que cuando si alguien la compre en un supermercado y le sale verde, va a decir, esto no sirve. Y entonces no la pudieron vender y el Salvador no aceptó el donativo, porque no se la podían robar. O sea, ¿cómo se iban a robar la leche verde? Es como los billetes marcados. Cuando piden el rescate de un secuestro, no quieren billetes marcados. Porque el billete marcado no se puede usar. Entonces, en la mente de ellos que siempre se han robado los donativos, yo me imagino que dijeron, pucha, ¿cuántos ventiladores, respiradores mecánicos? ¿Cuánto cuesta cada uno? Ojo, que no solo a veces ustedes ven el respirador, pero no solo es el respirador, ese respirador es la maquinaria, es el monitor, el monitor, es todo. Caro y mucho más en cantidades grandes. Entonces dijeron, ¿cómo? Tienen que buscar alguna lucubración en su mente de cómo robárselo. Porque, claro, el ladrón juzga por su condición y son ladrones, juzgan por su condición. Nosotros tenemos que estarnos robando las cosas. Yo vi, por ejemplo, en la comisión, creo que es la misma comisión, o fue, no, o fue la, la de Hacienda, que estaban preguntando que por qué habíamos comprado maíz. 23 millones de dólares de, 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 de granos básicos. Cuando estábamos en medio de la pandemia, se hablaba de una hambruna mundial. Yo le instruí al ministro de Agricultura, yo le instruí al ministro de Agricultura, de que compráramos maíz y frijol y arroz. Porque si hay una hambruna, pero nuestro país tiene una reserva estratégica de maíz, arroz y frijol, ese maíz, arroz y frijol pueden mantener a nuestro, a nuestro pueblo comiendo, aunque sea lo básico en una hambruna. Gracias a Dios la hambruna no se está dando y la economía se está levantando antes. Pero nos ha servido tanto el maíz y el arroz y frijol para estabilizar los precios. Por eso es que ustedes han visto que en toda la pandemia, incluso post-pandemia, los precios se han mantenido, dentro de lo lógico. No se han visto los grandes disparos de precios que se han visto en otras crisis. Entonces, ellos, ¿por qué piensan que no.? Hemos, ahí está toda la información. Como dijo el diputado Juan José Martel, nunca en la historia se había entregado tanta información a la Asamblea Legislativa de un gasto. Sin embargo, insisten que nos robamos el, 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 los granos básicos. Y yo digo, ¿por qué? Entonces, vuelvo la misma respuesta: el ladrón juzga por su condición. ¿Cuándo estabilizaron ellos los precios? ¿Cuándo se preocuparon ellos por la sostenibilidad alimentaria del pueblo salvadoreño? ¿Cuándo se preocuparon ellos para tener una reserva estratégica en una crisis? Nunca. ¿Pero qué es lo que siempre hicieron? Robar. Entonces, cuando ellos ven que compramos granos básicos, no piensan en estabilizar precios, no piensan en la sostenibilidad alimentaria, no piensan en reserva estratégica en una crisis, piensan en robar. Entonces, piensan que nosotros tuvimos que haber comprado eso para robárnoslo.